Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Reciban todos ustedes un gran saludo. Y como siempre aquí, trayéndoles nuevas noticias, novedades, nuevos proyectos para emprender. En este caso, vamos a empezar un proyecto muy interesante y lo vamos a estar trabajando durante este primer semestre que viene para el año 2018. Es un tema que vamos a moverlo mucho en el 2018. Tiene que ver con el proyecto veterinario, desde cero con Access, como lo prometí a cada uno de ustedes, porque mi palabra siempre quiero llevarla a un punto en que se cumpla. Bien, en este proyecto veterinario, año 2018, en función a la emisión, locución y conducción a través de Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas y administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, vamos a dar comienzo al ciclo formativo MS Access 2013, serie proyectos paso a paso, nivel avanzado. Bien, entonces, una cosa muy importante en este proceso, empezando con la tarea de este proyecto, vamos a cubrir muchas interrogantes que existen y también vamos a llevar a este escenario las posibilidades de que su conocimiento, su habilidad, su destreza se potencialice bastante. Entonces, bien, acá en lo siguiente, vamos aquí a ver un momentico. Bien, entonces aquí empezando en este proyecto veterinario, serie de videos formativos, ciclo Access 2013, línea avanzada desde cero, emitidos por Sandra Liliana Yaya Wilches, vamos a cubrir temas interesantes como los siguientes. Bueno, temas a tratar. Vamos a hablar de gestiones de historiales. Esta parte de la gestión de historiales comprende saber desde el momento en que ingresa la mascota al establecimiento, por qué razón la traen, mirar qué procesos se le van a establecer, o simplemente si la mascota se va a registrar porque simplemente la persona va a tomar un servicio especial como por ejemplo un laboratorio clínico o va a haber una hospitalización o se va a trabajar la guardería o se va a trabajar el hotel o vamos a trabajar por ejemplo la peluquería o vamos a simplemente suministrar elementos importantes que necesita la mascota como entre ellos sus prendas, ¿sí? Correas, arneses si de pronto es un perrito que trabaja con el deporte, en especial con el canicross. Si va a ser un perrito que siempre va a llevar una pechera o va a llevar algún accesorio especial identificativo para esto, como son por ejemplo los collares o otras prendas un poco más atractivas, ¿sí? Que ahora en estos tiempos las mascotas acostumbran a llevar. Bueno, y entre ellas también va a haber cosas muy interesantes como cuando una mascota ingresa al establecimiento por una enfermedad determinada. Entonces, se le van a hacer una serie de papeleos especiales, entonces para eso vamos a tener una especie de control donde se va a registrar todo ese papeleo que va ingresando. Muchas veces también que a veces la mascota, si es la primera vez que está llegando allá porque es pequeña, es hasta ahora un bebé, y vamos a proceder a aplicarle las vacunas, entonces que quede un historial de toda esa información. Y si no, también cuando van a hacer acceso, entonces recoger toda esa documentación y dejar definido un control de que esa información se vio y que quedó ahí guardada. Bueno, es una parte de repositorio en cuanto a la documentación que toda mascota debe tener, ¿sí? Vamos también a trabajar protocolos de consulta, ¿sí? Los protocolos de consulta, ahí lo que aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, echamos aquí un pie atrás.
En los protocolos de consulta, bueno, como todo, las aplicaciones, para que funcionen correctamente, deben tener una gran suma de consultas. Pero como este es un ciclo formativo donde los estudiantes deberán aportar un tanto de sus conocimientos ya adquiridos a través de InfoYayate, entonces vamos a invitarlos a los estudiantes, a los que están tomando esta información, esta formación, para que por favor a través del correo electrónico nos pinten toda la cantidad de consultas que les gustaría que esta aplicación tuviera. Y así, entre ustedes y mi persona, armamos este software para que se vuelva llamativo. Vamos a trabajar también otro punto interesante que se llaman las agendas inteligentes. Nos vamos a preguntar qué es una agenda inteligente. Una agenda inteligente es, por ejemplo, una especie de sistema donde se mantiene el control, la novedad. Entonces, en la novedad, por ejemplo, vamos registrando, digamos, por ejemplo, el control de las salas de cirugía. Bueno, pueden ser 2, 3, ¿no?, que tenga nuestro establecimiento, pero tener un programa completo en donde todo esté agendado, inclusive que esté agendado, por ejemplo, todo lo que es la parte del servicio de peluquería, agendada la guardería, agendado lo que es la parte del hotel, agendado lo que es la parte de las vacunas, toda esa cuestión. También importante, por ejemplo, hoy por hoy, las mascotas, los perritos, ¿no es cierto?, los perritos, las perritas, generalmente se les hace un servicio especial que se llama la profilaxis profunda, para poder reparar la boquita de ellos, porque muchas veces se les va dañando su dentadura por cuestiones de lo que van comiendo en la calle. Entonces, todas esas muelitas van formando como callo, un malestar bastante intenso en la mascotica, hasta el punto de que destroza su carita por los accesos que salen a nivel de la dentadura. Entonces, el sistema de la profilaxis profesional para los caninos también vamos a trabajarlo. Vamos a los planes de prevención. Hoy por hoy está en alto grado de relevancia la parte de la prevención. Por ejemplo, las jornadas donde se vacunan los perritos, jornadas donde se hacen las esterilizaciones para las perritas. Bueno, y tantas cosas más que dentro del margen pueden haber. Charlas, por ejemplo. Charlas donde de pronto se le cuenta a los clientes, por ejemplo, sus animalitos cuando son muy especiales, ¿por qué no se les puede estar dando la comida así, digamos, un concentrado A, y por allá al término de 2, 3 días se nos acabó la plática, entonces otro concentrado, pero el B, o un concentrado el C? Entonces resulta que vamos a terminar lastimando el sistema digestivo de nuestra mascota. Entonces, el plan de prevención es también incluyendo esas charlas. Y charlas con alguna clase de medicamentos especiales, por ejemplo, para purgarlos, medicamentos especiales, por ejemplo, para tratar el tema de las pulgas, ¿no es cierto? Entonces, para eso vamos a contar con muchas personas que nos van a prestar esa asistencia, nos van a prestar esa ayuda. Entonces, ahí también viene el manejo de la agenda inteligente. Gestión documental, por ejemplo, carnetizar los animalitos. Entonces también para eso vamos a presentar un sistema, mire, súper, donde vamos a carnetizar el animalito. Entonces, al carnetizar el animalito, pues acá va a haber algo bien, bien súper, y es que vamos a aprender a trabajar, por ejemplo, lo de la parte de las columnas, por ejemplo, para sacar, digamos, 2 columnas, 2 columnas, 5 filas, total 10, ¿no? Y vamos a formar lo que se llaman las etiquetas profesionales a través del Access. Entonces, eso también es bien interesante. Hospitalización. Ustedes saben que la hospitalización, por ejemplo, en el caso mío, yo soy ingeniera de sistemas. Yo no soy veterinaria. Yo no tengo ni idea de esas cosas. Pero algo de lo que sí tengo, y mucha idea, es de cómo gestionar los procesos para conseguir el talento humano para que trabaje en esta veterinaria. Entonces, para eso vamos a armar un programa especial manejándolo desde las redes sociales, desde el YouTube, desde el Facebook, desde Instagram, desde Pinterest, bueno, cualquier cantidad de las redes sociales que existen. Entonces, vamos a enseñarles a trabajar un poquito de lo que se llama el marketing. Vamos a introducirles un tanto de lo que se llama la
neurociencia, trabajar el marketing en la parte digital, que bien apreciable está en estos tiempos y amerita aprenderlo a manejar. Vamos a trabajar de la facturación y presupuestos. Entonces, facturación y presupuestos. Si usted, amigo o amiga, estuvo cuidadosamente mirando los últimos videos del proyecto inmobiliario que yo terminé hace ya unos días, si usted lo miró fijamente, allí se aprendió cosas bastante interesantes en las últimas fases, que fue del número 47 para arriba hasta el 57. Estamos hablando de 11 videos importantísimos que allí yo tracé, en los cuales expliqué cuidadosamente cómo se construye lo que son las cuentas de cobro, lo que son los comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, recibos de caja, todo eso. Esos son instrumentos contables que igualmente a este escenario los vamos a volver a traer. Obviamente vamos a depurar mejor la cosa. Vamos a mejorar muchísimo todo esto, porque aquí vamos a entrar en unas fases completamente de nivel avanzado. De nivel avanzado. Entonces, para eso vamos a trabajar la facturación y presupuestos. Cuando nos referimos a los presupuestos, también entre ellos incluye la parte de las cotizaciones. Cotizar un servicio, aunque nuestro cliente no tenga en ese instante la plata, le hacemos una cotización y se la podemos imprimir o se la podemos mandar por correo para que la persona, cuando tenga la platica, se acerque al negocio y puede gestionar el servicio. La gestión de cobros. Si, por ejemplo, nosotros vamos a plantear un sistema especial, como es, por ejemplo, rodar un seguro que atienda todo lo pertinente a nuestra mascota y que este seguro cubra muchas cosas, como entre ellas, por ejemplo, la profilaxis, cubra entre ello, por ejemplo, situaciones tenaces que se presentan en los animalitos, por ejemplo, cuando se intoxican. Y claro, una persona va a correr a un hospital y no tiene dónde encontrar quién atienda a su mascotica y termina muriéndose. O, por ejemplo, cuando las mascoticas por alguna razón sufren un accidente, se quiebran una patica. Entonces, todas esas cosas, lamentablemente, pues no todo el mundo tiene la plata en el momento para cubrir un servicio. Pero ¿qué tal si nosotros gestionamos un proceso especial dentro del plano de los seguros y construimos un seguro especial de tal forma que la mascotica, cuando se le presenta ese problema, el propietario de la mascota tenga por lo menos la posibilidad de que su mascota será atendida como debe ser? Hoy se ha humanizado tanto a la mascota que todo el mundo da hasta la vida por esa mascota. Todo el mundo llora por una mascota. Es tenaz ver estos cuadros emocionales, cómo se ven ahora en estos tiempos con respecto a la mascota. Vamos a otro punto. Recordatorios automatizados. Como nosotros vamos a tener una línea de correos electrónicos, entonces en esta gama vamos a trabajar muchísimo la parte del correo electrónico y vamos a hacer masivamente el envío de mensajes a los clientes que se van ingresando a nuestro sistema del proyecto veterinaria, a través del cual, por medio de recordatorio, les podemos, por ejemplo, anunciar propaganda, podemos anunciar, por ejemplo, algo así como ofertas especiales, ¿sí? Cosas nuevas que nosotros vayamos haciendo. Inclusive, hoy se trabaja mucho el deporte del canicross, el mountain, esto se llama mushing training, se llama así, mushing training. Es algo relacionado con escalar montaña, es algo relacionado con trabajar el canicross, pero a nivel de montaña. Entonces, ahí también masivamente se va a estar permanentemente notificando a las personas, por ejemplo, de esos eventos deportivos, dónde van a suceder, a qué hora van a suceder, y también en sí contarles qué premio se va a dar allí. También tener a nivel de todo esto una lista interesante de personas que estén dispuestas a patrocinar a estos deportistas, no solamente a las personas, sino también a los amigos peludos, que también se pueda tomar esa gestión de que puedan patrocinarlos, ¿no es cierto?, para que esto sea mucho más grande, más interesante.
campañas de comunicación. Entonces, en las campañas de comunicación se van a hacer transmisiones a través de Facebook, a través de Instagram, o sea, se les va a enseñar herramientas para que usted pueda gestionar estos procesos. Incluso tengo por ahí uno bien súper interesante para poderles a ustedes otorgar. Les digo la palabra, K-novio. K-novio, muy interesante. Tal vez algunos lo conocen, los que están en la universidad, los que ya están por allá trabajando como en los últimos grados de la universidad, los últimos semestres, de pronto les han hablado mucho de K-novio. Pero por allá los primeros que están llegando hasta ahora, del primer semestre, segundo o tercero o cuarto, no tienen ni idea que existe este lugar tan interesante llamado K-novio, y que sirve precisamente para trabajar esa parte, la campaña de comunicación. Y lo interesante es poderles enseñar a ustedes esa parte, cómo se maneja esa herramienta. Vamos al control de los inventarios. En esta aplicación vamos a aprender a trabajar un poco mejor los inventarios. Entender lo que es el inventario, lo que es la entrada, lo que es la salida, lo que es el trabajo de la remisión, lo que es el trabajo de la orden de compra, lo que es el trabajo de la orden de pedido, cosas de ese tipo. Porque muchas veces en los inventarios también, una cosa importante que debe existir es una lista larga de los proveedores. Por ejemplo, nosotros no somos quienes vamos a estar, digamos, preparando la ropita del animalito, no tenemos idea de eso, pero hombre, tenemos la posibilidad de dar apertura a que tantas personas se sumen a nuestro proyecto, personas que, por ejemplo, elaboran prendas de vestir. Digamos, por ejemplo, los diseñadores industriales hoy están tomando bastante relevancia en ese aspecto. El tratamiento de la prenda para el animalito, que las chaquetas, que por ejemplo las camisetas, bueno, tanta cosa que hay para ponerle uno a su mascotica, ¿no? Porque muchas veces las personas de pronto le ponen una prenda a la mascota, es como si estuvieran asemejando tener un hijo allí, ¿no? Un hijo, una hija allí. Entonces es mucho el cariño que sienten, que hacen lo que sea por verlos bonitos, es eso. Bueno, entonces en esa parte de los inventarios vamos a trabajar mucho esa parte, vamos a trabajar la parte del concentrado, vamos a hablar mucho de los concentrados, diferentes tipos de concentrado que existen. Vamos a hablar también de los medicamentos, de muchas cosas que los perritos se les suelen aplicar. Entonces, para eso, bueno, yo me voy documentando mucho porque en mi entorno, en este momento, a mi alrededor, tengo muchas personas que saben de mascotas. Por eso me atreví a empezar a construir este proyecto veterinario, porque simplemente tengo mucha gente que me puede ayudar, mucha gente que me puede conversar y me puede contar de su mundo tantas cosas para yo transmitírselo a través de mis videos a ustedes. Vamos a hablar de las compras. Como todo, nosotros estamos con un negocio, una veterinaria, es obvio que necesitamos surtir nuestro negocio, necesitamos el proveedor. Entonces, comentarles a ustedes de los proveedores, buscar la manera de cómo se concentra, digamos, la posibilidad de conseguir que las personas nos puedan ofrecer estos productos a un precio menor. Entonces, investigaré bastante tratando de encontrar eso y podérselo a ustedes suministrar. Vamos con la vinculación logística. Tal vez algunos se preguntarán, ¿qué es la vinculación logística? Bueno, más exactamente es hablar del vendedor. No solamente es decir, yo tengo tantos personajes como talento humano metidos dentro de mi negocio de la veterinaria. También puedo hablar de la vinculación logística, donde simplemente yo contrato personas, vendedores, que se van a encargar de promover mis servicios, es decir, se van a encargar de ir a ciertos sitios especiales y van a llevar la nueva, contándole a la gente lo que nosotros podemos hacer por ellos en función a este plan. Entonces, esa es la vinculación logística, hablar de los vendedores. Hablamos de otro punto. Registro de gastos y pagos. Bueno, el registro de gastos y pagos está incluido dentro de lo que se llama la facturación y presupuestos, pero el registro de gastos y pagos se refiere más exactamente a hablar del término instrumento contable, comprobante de egreso y recibos de caja. ¿Sí? Comprobante de egreso y recibos de caja. Entonces, ahí está esa parte. Informes de rendimiento. Todos queremos conocer cómo está el rendimiento de nuestro negocio. Si nuestro negocio está caído, bueno, darles una cantidad de herramientas a ustedes para que ese negocio marche. Muchas veces
Tal vez las personas, por ejemplo, tienen su negocio y de pronto muy difícil tener un personaje que esté atendiendo la veterinaria de noche, por ejemplo. Pero podríamos echarle mano a algo especial que en este tiempo se mueve mucho y es el chatbot. No sé si ustedes han oído hablar en Facebook de las campañas que se hacen con los chatbots, pero el chatbot es más exactamente un robot al cual se le alimenta con una base de datos en donde la referencia que está presente son las preguntas y las respuestas. Más o menos nos acercamos por algoritmos a lo que una persona trata de pensar, decirle al robot y este a su vez manifiesta una respuesta. Eso entonces es así, el informe de rendimiento y más todos los informes que pueda tener nuestra aplicación, todos los informes. Informes en cuanto a la gestión de toda la historia del animalito, en cuanto a las consultas, en cuanto a la agenda inteligente, en cuanto a los planes de prevención, en toda la gestión documental, en cuanto a la hospitalización, en cuanto a facturación y presupuestos, en cuanto a la gestión de cobros, en cuanto a los recordatorios automatizados. Sí, hay mucha cosa y el informe de rendimiento se trata de toda la suma de eso. Va las copias de seguridad. Entonces, en nuestro sistema se van a trabajar las copias de seguridad porque igualmente la información, una vez que nosotros la hemos ido alimentando en el sistema, pues no se trata de que alimente y alimente y un día de estos pasa algo triste, lamentable, que un virus viene y se come todo y nos quedamos sin absolutamente nada. Entonces, vamos a aprender a trabajar las copias de seguridad por medio de el código Visual Basic, con una parte especial que yo hace poquito conocí de parte de un amigo, del ingeniero Eduardo Pérez Fernández, que se llaman los códigos API de Windows. Entonces, por medio de esa parte, las copias de seguridad las vamos a trabajar. Viene la gestión de múltiples centros. Cuando nos referimos a la gestión de múltiples centros, bueno, ¿a qué nos referimos? A que nuestro sistema lo vamos a volver un sistema en el cual nosotros podamos crear tantas copias para poderlo instalar en otras filiales, ¿sí? O sucursales, digámoslo así. Y hacer el intento de conectarlas todas ellas por medio de la Internet. Vamos a buscar las maneras de poderlas conectar a través de Internet. Y si no, pues trabajamos para eso algo interesante que se llama PostgreSQL. Para eso tengo una persona especialista en esa materia. Historiales compartidos y plataforma de consultores, esos tres elementos hacen la misma función, o sea, es el mismo conjunto, PostgreSQL. Y para eso está la persona indicada. Por último, están las campañas eventos deportivos. Para eso tengo un grupo de jóvenes que son unos grandes deportistas. De ellos inclusive hay unos videitos que ahora ruedan viralmente, que tienen que ver con una aventura en la montaña, una travesía en la montaña, bueno, todo relacionado con Canicross. Entonces, a través de la gestión de estos jóvenes deportistas, vamos a sacar adelante el proceso de las campañas eventos deportivos. Entonces, para eso ellos me van a dar a mí un poquito de información y vamos a ir armando todo este paquete de una manera interesante que para usted sea, mejor dicho, súper. Tanto así que usted, yo creo que se va a enamorar de esta aplicación y va a querer estar con ella puntualmente aprendiendo todo el tiempo con esto. ¿Qué vamos a trabajar nosotros? La aplicación ofimática de desarrollo que vamos a trabajar acá son tres. Vamos a trabajar con Microsoft Access 2013, vamos a trabajar con Visual Basic y vamos a trabajar con PostgreSQL. Y obviamente con SQL también, porque yo les voy a mostrar varias fases de SQL a nivel de Visual Basic, les voy a mostrar cualquier cantidad de interesantes situaciones que se pueden presentar a nivel de Visual Basic. Por ejemplo, las personas hoy por hoy quieren hacer cosas especiales con sus formularios, ¿no? Que por ejemplo tienen una cantidad de información y quieren aterrizarla en el formulario A, B y C, pero muchas veces todos los formularios no se pueden tener abiertos por la situación de la pantalla, entonces hay que cerrarlos. Pero entonces cuando se cierra, toda esa información se pierde. ¿Cómo hace para retener esa información que no se va a perder y que si yo la capturé en un formulario, la pueda, digamos, volver a obtener en otro formulario habiendo cerrado el formulario? Entonces, para eso vamos a trabajar lo que se llaman las variables públicas. Vamos a trabajar varios ámbitos. El ámbito a nivel del proyecto, a nivel del procedimiento y a nivel de la sentencia. O sea, hay varias cosas interesantes acá. Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, flujos condicionales,
muy interesantes, los indeterminados y los determinados. Indeterminados, por ejemplo, como el while, como el loop, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar también los determinados, como el for, to next, ¿no? Entonces, eso hay. Vamos a trabajar también, por ejemplo, las constantes. En otros temas anteriores yo no he tratado eso, por eso es que todo esto lo voy a reunir para traerlo y presentarlo acá en este proyecto veterinario, porque la verdad, como lo dice la palabra, va a ir cargado de mucho avance, va a ir cargado de mucha situación avanzada. Por eso los iba a ustedes poquito a poco preparando desde, mire desde dónde estamos nosotros trabajando con todo esto. Llevamos prácticamente como ya 5 años cuando empezamos el primer proyecto, que era el de la empresa XX, de ahí ya fácilmente hay 48 mil personas que lo saben. O sea, hay un video que es fiel copia y no hay nada de raro allí, porque todo ha sido netamente orgánico. Cuando me refiero a la palabra orgánica es que ha habido mucho trabajo intenso en esta operación. Así que nada de robots, nada de campañas, nada de eso. Simplemente la gente se ha ido sumando, se ha enterado de estos procesos y han ido llegando de cualquier parte del mundo. Han llegado de México, han llegado de Chile, han llegado de Argentina, de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, de Perú, de Brasil, de España, de Australia, de Estados Unidos. Bueno, de cualquier parte del mundo han venido personas y pues claro, toda esa cantidad de personas reunidas en un video se fomentó que hay 48 mil visualizaciones en un video. Inclusive mucho más antes de haber empezado con todos los proyectos paso a paso. Entonces, yo los invito a ustedes a que puedan seguir ilustrándose con los otros proyectos anteriores que ya se han ido emitiendo. El proyecto, por ejemplo, de establecimiento comercial, que se trabajó con una base de datos llamada Video Hindi Movie, que llegó hasta los 127 videos. Podría llegar más allá, pero yo lo tranqué ahí, porque simplemente en el avance de los proyectos yo quiero que la gente vaya sumando. ¿Sí? Luego siguió el proyecto educativo con la base de datos Vilji Koruma, que esa llegó a los 98. Después arrancamos con otro proyecto que fue el de la lavandería. Ese fue muy cortico, ¿no? Fueron solamente 40 videos. Después hubo uno que era sobre las clínicas, sobre la parte del sector hospitalario. No era gran cosa, era muy poquito, por ahí unos 33 videos nomás. O sea, los primeros eran poquitos porque solamente era como contándoles a ustedes de qué se trata, ambientándolos y todo eso. Ya después arrancamos con otro proyecto un poco más fuerte en el que se trabajó mucho con Excel. Se trabajó Access y Excel, que fue el proyecto financiero. Entonces ahí hubo una gran suma de tantas cosas para aprender y espero que todavía estén aprendiendo porque esto es largo. Llevamos 730 videos y todavía lo que nos falta por hablar. Después llegó el proyecto de la inmobiliaria, mucho más completo, y ese sí se terminó. O sea, se terminaron dos proyectos este año, que fue el proyecto financiero, que fueron 47 videos, y se terminó el proyecto inmobiliario, que fueron 57 videos. Y para este plano, tenemos pensado y estimado hacer más o menos cerca de 150 videos, bueno, en este proceso, ¿no? Estimándolo hacer en 6 meses, porque siempre es grande. Cuando me refiero a grande es que podemos abarcar al plano de que esto puede tener exactamente alrededor de unos 650 objetos más o menos, 650 objetos. Yo soy una persona que trabajo muy rápido y todo eso, me puedo gastar 2 meses haciendo 480 videos, ¿no es cierto? Porque ya pues la madurez de mi conocimiento es bastante avanzado, entonces eso me permite hacer las cosas muy rápido. Pero me metí en este proyecto de la veterinaria porque le encuentro tanta cosa que se puede hablar, y tanto que se puede hacer, y a tanta gente que se le puede ayudar, bueno, que pues ahí está. Entonces vamos a estimarlo en 6 meses para su desarrollo. La duración de cada video más o menos son 20 minuticos. Este video, por lo general, es el primero, pues me alargo un poquito porque les estoy comentando introductivamente cómo se va a trabajar. Entonces, en este proyecto veterinario, va a empezar con fuerza
ya en los últimos días de este mes de diciembre. No vamos a hacer tantos videos, de aquí para allá no vamos a hacer tantos videos, corticos pero súper. Entonces, ya arrancando enero, empezamos con fuerza a subir, y a subir y a aprender muchas cosas acá, muchas cosas acá. Pero lo más interesante de todo es que cuando estemos nosotros para terminar, ustedes miren lo que viene acá, material entregable. Al principio se va a entregar el fondo aplicativo del proyecto veterinario, ¿sí? Que es un fondo bonito que yo diseñé en CorelDRAW, donde se encuentran las fichas iniciales de nuestro panel principal. Entonces, ese fondo que yo elaboré lo voy a obsequiar para entregárselo a ustedes para que empiecen. Adicionalmente, a la entrega, empezando este proyecto, les voy a dar a ustedes un complemento muy interesante para que lo vayan aplicando en su base de datos. No hablamos todavía de tablas, no hemos hablado de formularios, no hemos hablado todavía de consultas ni de informes. Apenas les estoy contando lo que les voy a entregar para empezar, que es el fondo de la aplicación que va a trabajar y unos cuantos detallitos que vamos a hablar. Les voy a entregar una pequeña, digámoslo así, son unos objetos que hacen el complemento de un proceso. Un proceso en el cual simplemente vamos a encontrar una bitácora donde vamos metiendo todos los objetos que vamos construyendo y les vamos definiendo características. Y vamos a hablar también de un punto donde yo les voy a mostrar a ustedes cómo se trabajó la parte de la consulta a través de SQL. Entonces, todo eso yo se los voy a entregar a ustedes para que lo puedan acoplar en su base de datos cuando estén para empezar, ¿sí? No tomando en cuenta todavía nada de tablas de ninguna índole. Hasta ahí vamos en ese punto. Bueno, otro punto interesante para animarlos a que sigan fieles a nuestro canal de YouTube, InfoYayate, es que al final de ese proceso se entrega la base de datos. Se entrega la base de datos a la persona que termine conmigo. Entonces, las personas que terminen conmigo, ¿se entiende? Son pues los más duros, los más buenos estudiantes, los que estuvieron todo el tiempo metidos en el cuento, se inmersaron en el proceso. Lo mejor que se puede hacer y lo mínimo que se puede hacer es entregarles la herramienta con la que se trabajó, ¿no es cierto? Porque pues igualmente acá redunda todo. Su tiempo es valioso. Su tiempo es valioso. Se va a entregar una certificación de participación y aprobación del curso formativo Línea Avanzada Microsoft Access 2013 Proyectos desde cero veterinario. Así va a ser el enfoque del titular de su aplicación, de su certificación. Curso formativo Línea Avanzada Microsoft Access 2013 Proyecto desde cero veterinario. ¿Sí? ¿Sí? Puede ser así. Proyecto veterinario desde cero. Bueno, eso vamos a ir acoplando en la medida en que vamos llegando allá. Bueno, pero lo importante es decirles a ustedes que tengo todas las intenciones cargadas de motivarlos a ustedes para que sigan en esa permanente fidelización, que me suman a mi trabajo. Porque yo también con ustedes me siento altamente agradecida que ustedes miran mis videos, a pesar de que a veces son un poquito largos, pero los miran, ¿sí? Por lo menos están aprendiendo, porque de eso ya tengo completas las pruebas de personas que han aprendido bastante conmigo y están esperando que yo les siga botando más corriente. Claro, mientras yo tenga vida y ánimo y luche y mucho entusiasmo y mucha carga y mucha energía, ahí estaré para ayudarles a ustedes en lo que yo pueda. Poco a poco, en todo lo que vamos a ir trabajando, yo les iré contando. Porque esto es como cuando uno está parado en una aula educativa, hablándole a la gente lo que vamos a hacer. ¿Sí? Lo único que aquí nos separa en las distancias es una pantalla. Nos separa una pantalla, porque yo sé que al otro lado usted está ahí latente, escuchando, está latente, oyendo todo lo que Sandra Liliana dice, y dispuesto. Porque esto es, amigo, amiga, esto es un reto. Yo lo invito al reto. Lo invito a que usted se rete, a que usted puede. Hoy
están haciendo algo interesante algunas firmas que tienen mucho dinero, pero mucho. Están pagando a las personas por aprender. Bueno, yo aspiro en un futuro, si tengo dinero, si me llego a ganar la lotería, aspiro poderle pagar a la gente para que aprenda. Y eso para mí representa mucho, porque si una persona aprende, y yo le estoy pagando a la persona porque aprenda, imagínense qué clase de seres humanos vamos a construir. Fabuloso, ¿no? Vamos a hacer grandes cosas. Entonces, ahí queda la entrega oficial, que es la iniciación hoy día 13 de diciembre, año 2017. Emisión número 001 por Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas por más de 25 años de labor. Entonces, la suma es que ustedes ya con esta información, como siempre, me van a ayudar con comentarios, me van a ayudar con un like, me van a ayudar con suscripción y adicionalmente me van a ayudar a compartir este material. Deseo que ustedes puedan compartir este material con sus amigos, con sus contactos, en las redes sociales, en todas las que existen. Si es posible poderlo compartir, los animo a que lo hagan. No perderán otras personas el haber recibido esto que se está entregando hoy. Créame que no van a perder nada. Yo lo garantizo. Yo garantizo que ustedes, a los 6 meses terminado este proceso, no van a ser iguales a como hoy empezaron. No van a ser iguales, porque habrá habido una enorme transformación en sus personas. Es lo único que les puedo decir. Bueno, mis amigos, siendo así, ya se termina este video y esperen la próxima entrega, que muy pronto llegará. Próxima entrega, video número 002, proyecto veterinario. Emitido, locucionado y conducido por Sandra Liliana Yaya Wilches, www.infoyayate.ga. Hasta pronto. Created using Powtoon.